a esa alianza del no, a la alianza del PNV y de Bildu, que para San Sebastián es la alianza del no, les vamos a ganar. Y el Partido Socialista va a volver a tener la alcaldía y tú vas a ser el presidente del Gobierno de España. Muchas gracias y a ganar. Y realmente me da mucha rabia ver cómo algunos hacen campaña exagerando el desacuerdo. Entre Bildu y PNV exageran el desacuerdo por si ya no tuvieran suficientes desacuerdos, lo exageran más porque les parece que esa es su seña de identidad. La nuestra, amigas y amigos, es el entendimiento, es el acuerdo y es el encontrarnos para poder avanzar. Por eso le digo al Partido Popular que publique la lista de los amnistiados fiscales, porque antes del 24 de mayo todos los españoles y españolas, también en Vitoria, merecen saber a quienes han amnistiado fiscalmente el gobierno del Partido Popular. Por eso, por mucho que esconda el alcalde de Vitoria sus siglas, hay que decir a todos los convecinos de Vitoria que Mariano Rajoy en Vitoria se llama Maroto. Se llama Maroto. El Partido Socialista, que tiene vocación de ganar, que lo va a hacer sin duda en las próximas elecciones municipales y que será el primer paso para llegar a transformar un país que Mariano Rajoy nos ha derrumbado. Porque pertenecemos a la casta de los amenazados, de los perseguidos, de los agredidos por defender con nuestra vida la libertad de todos. Sí, amigas y amigos. PNV y a Bildu solo les preocupa el derecho a decidir, pero eso no es lo que necesitamos en Euskadi. No necesitamos derecho a decidir. Lo que necesita Euskadi es que todas las personas, vivan donde vivan, tengan los mismos derechos a vivir dignamente, sean ricos o no. Ese es el derecho que nos preocupa a los socialistas, el derecho a una vida digna, que no nos vengan con otros cuentos. Y mirad, el señor Rajoy ofrece dos opciones a los jóvenes, el INEM o el pasaporte. Pero España no puede desaprovechar ni una gota del talento, ni de la experiencia, ni de los jóvenes ni de los mayores. Por eso los socialistas vamos a ofrecer un pacto entre generaciones, porque precisamente España, si quiere ganarse el futuro, necesita contar con todos y con todas. Ese es el proyecto socialista.